Es el corazón que la tiene de pie, Carlitos. ¿Y qué corazón, Jaime? ¿Qué corazón de guerrera, Jaime? Da el toque de queda y hasta que no me derrumbe no me pueda levantar. Aquí vamos a ver el knockdown. We're gonna see knockout. Look at that. Le pegó entre el hombro y la cabeza, ¿no? Fue un overhand right que le dio como detrás del oído y le quitó el balance, Jaime. Now, Tripp, you know, you hear this often from fighters. I would rather die in the ring than quit. Boy, I'll tell you what, Domingo Oliva is showing that fighter spirit right now. Yeah, Oliva, and again, at about 2 minutes into that last round, I thought the referee, Toby Gibson, was going to call this thing, but he saw something in her eyes that she could keep on going, and she's acquitted herself very well. Oh, now she's fought her way into this round. It's amazing to me. She got her legs back, though. Her legs seemed completely gone, and right in the round, she had them under her pretty solid again. I think that first knockdown caught her behind the ear, Chip, in a place where it really affected her balance. And I think that's kind of what had her shook for a while. Y el público gritando, Laila, Laila. Y Laila, como el torero que ya puso la espada y ahora va por las orejas de ese toro que es la Tormenta Olivo, que no baja bandera y sigue de pie y sigue respondiendo y sigue también peleando con esa garra que la distingue de, con un récord tan todavía no muy acumulado, pero en todos modos pelea como las grandes guerreras del ring. Y a Mike Carter, claramente una favorita. Me había dicho en el press conference el miércoles que se siente ahora muy en hogar en Las Vegas, que sabe que tiene una seguida de la fanaticada y que ha hecho su hogar aquí y se siente muy cómoda aquí en Las Vegas. Ella nació en Alameda, California. Ya anda aquí buen rato, Jaime, practicando como boxeadora profesional y como oímos el gentío aquí, está sólidamente detrás de ella. Sí, ¿recuerdas la pelea que tuvo contra Melissa Hernández en el noveno round? El referee paró la pelea porque Melissa también estaba recibiendo tremenda golpiza y pues a Melissa nunca dijo ya no, pero el referee dijo que ya fue demasiado castigo y yo creo que esto va a pasar en esta pelea. Creo que a lo mejor para el quinto, sexto asalto, pues va a ser demasiado. Pero mira, Dominga sigue defendiéndose de una manera que pues, no quiere parar la pelea. Ay, no solamente defendiéndose, pero está empezando a soltar las manos con un poco más fuerza. Pero también Laila le sigue metiendo ese gancho de zurda al rostro, incesante. Oliva hizo algo ahí que necesitaba hacer. Le pegó a Leila con ese gancho que, también. Sí, que le agarró un poco de respeto a Leila. Hasta ahora Leila tenía toda su forma, pero por lo menos ahora sabe que está en un combate. Sí, pues ya se conocen el estilo y pues las dos saben que pueden hacer daño con los golpes que tiran. Por el modo de Oliva, pues al ramalazo limpio y Laila, pues ya sabemos que tiene un estilo elegante. Ahí vemos otra vez que enganchó de nuevo a Olivo y va sobre jaque y bate. Pero la campana quizás la salva. Now, Chip, Laila McCarter seems in control, but I will notice one thing. Domingo Olivo did something this round that she needed to do. She landed a few very hard punches that at least got her some respect from McCarter. And we'll see if that, you know, can put her back in this fight. Well, the one thing you have to is we take a look at some of the exchanges here, and that was a wild left hand that Laila caught Oliva on, and you can see that Oliva doing a nice job clutching and grabbing, trying to shorten the ring up, shorten this round up. But my question is, Laila almost put her out in the second round. What happens psychologically when you could have beaten your opponent, maybe you didn't get him? Do you have a tendency to retract? Sometimes, Trip Ashley, sometimes it does happen. You do see that. You see a big right hand there by Oliva, who's had her moments that round. But yeah, I mentioned earlier, one of the scariest things for a fighter is to hit someone with your best punches and have them not go away. But we've also seen times where you let a guy off the hook and he comes back to knock you out. Laila es confidente y ella sabe que la tiene en la cacerola y que nomás es cuestión de tiempo para ella poner un san se acabó en este combate pactado a 8 por el campeonato global de la Unión de Boxeo Femenil. Ahora la misma vez, Jaime, Dominga sigue siendo peligrosa y hemos visto muchas veces en peleas que alguien tiene a alguien a punto de noquearlo, no lo termina y el otro viene después. Tiene que tener mucho cuidado porque vemos que Oliva como que está agarrando fuerza. Sí, pero la condición de Laila es tremenda y eso pues también tiene que a lo mejor meter
dos que tres ramalazos de esos sin brújula para poder llamar la atención de Layla, que sigue poniendo guante duro. Y a Domingo Oliva tiene que tener cuidado ella, porque en tratando de alcanzar a Layla, a veces se le está descomponiendo un poquito su técnica. No puede dejar que eso pase, porque Layla la busca con el counter. Sí, Layla hace una pelea interesante, golpea, elude, y pues no creemos que Oliva, Dominga Oliva, esté de su calibre. Si hasta ahora no ha estado, Jaime, pero sí es peligrosa, tiene fuerza en las manos, y alguien como Oliva siempre es peligrosa hasta el fin, Jaime. Son ramalazos que tira, pues sí. Ahí vimos, ese es el ramalazo. Uy, mira qué buena golpe de Layla McCarty con la derecha ahí, Jaime. Pero Layla rápido respondió, y de una manera para que no te emociones mucho, ahí te va lo mío. Oye, ese contra, Layla está empezando a encontrar el contragolpe muy bien ahora mismo, Jaime. Yo creo que se le encontró desde el principio, Carlitos, pues pero a ella le encanta dar espectáculo aquí a su gente de Las Vegas. Pues al principio, Jaime, lo que estaba haciendo era adelantando, estaba tirando primero. Ahora, aunque tira primero a veces, está encontrando el contragolpe, está dejando a veces que Oliva tire lo suyo para que le deje, tú sabes, le deje los huecos en cual ella pueda aterrizar. El gancho izquierda al último round fue un contragolpe, y ahí vimos una mano derecha que también fue un contragolpe. Y hemos visto a Layla en diferentes maneras de pelea. Ya ves que la hemos visto manejar el cuadrilátero a su antojo alrededor, pero esta vez también dio el toque de queda, y ahí está enfrentito de Dominga Olivo, tratando de acabar esta pelea por la vía rápida del knockout. Yeah, Layla McCarter, as we see Tripp here, she's a fighter that has many dimensions. We've seen her here at times where she has literally used every centimeter of the ring. Tonight, she's being the aggressor and moving forward. And she's also counter-punching in the last two rounds, something that she wasn't doing early. So many dimensions to her game, Tripp. Well, and, you know, this is a fight, as we mentioned earlier, she could have taken out in the second, but she's becoming much more of a technical boxer here in the later rounds. And all of a sudden, they open it up again. Man, I'll tell you what, when they open it up, her hand speed and her shorter punches are getting there first. Ahora sí, ya le dieron el banquito y ya se sentó Dominga.